Primera parte conquista o invasión, hombres europeos llegan a los Andes. 1533 1542 Jimena Merinasei. Segunda entrada y gran rebelión. Mientras Manco estaba activo resistiendo en los Andes centrales y el sacerdote Vilaguma operaba en las montañas al sudoeste del Cusco, en el Kuntisuyu. Sus comandantes llevaron los enfrentamientos hacia el sur, al Coyasuyu. Por otro lado, ejecutado al magro, los hermanos Pizarro organizaron un nuevo ingreso al Coyasuyu. Esta vez el ingreso no sería pacífico pues hubo resistencia de los pueblos del sur que actuaban bajo las órdenes del general Inca Tizoc. Este general había estado junto a Manco en los momentos decisivos como en los preparativos para acercar el Cusco en noviembre de 1535, en Ming, 1971. La Rebelión del Sur. El Coyasuyu era no solamente un famoso centro de riqueza minera, sino uno de los últimos reductos de resistencia indígena que ya estaba alborotado a principios de 1536. Cuando Rodrigo Orgóñez salió del Cusco para encontrarse con Almagro, el mismo panorama rebelde encontró el mayordomo de Almagro que iba a su encuentro con las provisiones reales. Tras el paso de Almagro y Orgóñez, la tierra estaba asolada y tensa. Pauyo había establecido una alianza con Almagro contra los Pizarro, conocidos entonces como los de Pachacamac. Entonces, con la muerte de Almagro, Pizarro tuvo que negociar con Pauyu pues necesitaba su apoyo para ingresar nuevamente al Coyazuyu. Le entregó la masca y pacha imperial, sabiendo que Pauyu tenía mucha autoridad en esta región. Sin embargo, a diferencia del ingreso de Almagro en 1535, el de los Pizarro fue violento. La gente del lugar estaba en pie de guerra y él. Mundo indígena alborotado y dividido pues al mismo tiempo que algunos se levantaban contra los españoles siguiendo las órdenes de Manco Inca, otros apoyaron a Pau yu y aprovecharon la coyuntura para sacar a la luz antiguas rivalidades internas. La rebelión de Manco en el sur comenzó con enfrentamientos entre Coyas y Lupacas en ambas orillas del lago Titicaca. Pero a pesar de las divisiones, el escenario estaba dominado por la rebelión, por lo que esta resistencia en el Koya puede llamarse la Segunda Gran Rebelión en 1538. Prácticamente todas las etnias del Koya estaban alzadas, excepto los Koyas que después del cerco al Cusco, habían venido de Paz Temple, 1940. Pauyu recibió el apoyo de los coyas de Azángaro al norte del lago Titicaca y alistaron a 5.000 indios amigos en Jatuncoya. Los coyas siempre habían sido contrarios a los incas y esta ocasión no fue distinta. Pauyu, que acompañaba a los españoles, contaba con el apoyo del gobernador del coyasuyu Suyu, Chalcoyupanqui, por otra parte Mancuinca. Con su brazo ejecutor, el general Tizoc y el prestigioso sacerdote Avilaguma se constituyeron en la cabeza de esta resistencia. Tenía el apoyo de los Lupacas bajo el mando del mal cucario Caripaxa y el de los pacajes bajo las órdenes de Quintiraura que se declaró hijo del sol. Como observan Platt, Bouyse Casagne y Harris 2006, Tizoc. Tuvo que negociar con los jefes étnicos Lupaca y Pacaje de la región del lago Titicaca para organizar la resistencia y, posiblemente, bajo su instigación, el jefe Lupaca Cariapaxa atacó a los Coyas devastando sus tierras en castigo por haber colaborado a los españoles en el Cusco. Autores del tomo 2, Evgenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz jimena medina segi gonzález doctora en historia es docente titular de la materia historia prehispánica e investigadora del instituto de estudios bolivianos unsa silvia arce historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.